Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Como cada jueves, tenemos nosotros aquí en los desayunos Canal 13 a la doctora Catalina Cárdenes. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenas de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Consideramos que la doctora considera que es un tema muy importante para la sociedad, para todos y para todas. Comenzamos, doctora, ¿qué se entiende por métodos anticonceptivos? Efectivamente, ¿cuándo vamos a hablar de métodos anticonceptivos y qué objetivo tiene? Está claro que el método anticonceptivo se tiene que utilizar desde que una persona, niño o niña, o adulto empieza a tener relaciones sexuales. ¿Qué objetivo tiene? Pues efectivamente los embarazos no deseados, entre otras, y también prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Está claro que mucha gente, pues, el método anticonceptivo lo entiende simplemente como la prevención de embarazo. Sí. Por tanto, efectivamente, pero no es exactamente la prevención de embarazo, sino también la prevención de todas aquellas enfermedades que se transmiten a través de una relación sexual. ¿De qué métodos estaríamos hablando? O sea, cuando habla de métodos, hablamos del preservativo así. El preservativo quizás sea el más defendido por mí, pero el que menos, digamos, de alguna manera le gusta a la gente. No sé por qué no tiene ese auge que debería, ¿no? Sí, que debería tener, sobre todo teniendo en cuenta que es el método que sí que previene las dos cosas. Tanto previene el embarazo no deseado como las enfermedades de transmisión sexual. Pero en cuanto a los métodos anticonceptivos, existen varios tipos. Entre ellos tenemos los métodos anticonceptivos naturales, los métodos anticonceptivos de barrera, que son, y los anticonceptivos orales. Y luego tenemos otros métodos que son, digamos, más definitivos, como son la vasectomía y como la ligadura de trompa. Dentro de los métodos de anticonceptivos naturales, pues tenemos el método más antiguo del mundo, ¿no? El que utilizaba todo el mundo y que producía mayor número de embarazos. Que es el calendario de O'Gino. El calendario de O'Gino se calcula, bueno, alrededor de, se calcula el ciclo y alrededor digamos, del periodo ovulatorio, 2 días o 3 antes y 2 días después, pues se considera que son los días fértiles y ahí se produce la extensión de las relaciones. Pero bueno, no tiene tampoco mucho sentido que actualmente se utilice este método. Pero aún así se utiliza, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, utilizan ese método. Solo sirve para aquellas personas que tienen un ciclo muy regular. Claro, de 28 días, por ejemplo. Exacto. Si una mujer le viene siempre 28 días. 28 días lo puede calcular efectivamente muy bien y además tiene que ser después de haber estado midiendo ese ciclo durante 8 meses. Si no, 8 meses que tú tengas el ciclo regular, después puedes utilizar ese método, ese método natural anticonceptivo. Luego tenemos el método de la temperatura basal. La temperatura basal, pues, es un método que, digamos, también usado por algunos. Ahora existe también, pues, termómetros vaginales que te dan la temperatura y que te dicen efectivamente en qué día estás y cómo estás y si puedes tener relaciones. Se supone que es a partir cuando aumenta la temperatura basal, que es después de la ovulación, después de 3 días del aumento, es cuando tú puedes mantener relaciones, que no tiene peligro, pero tampoco sería un método seguro. Otro es el del moco cervical, también mirando la filancia del moco cervical, cómo está de espeso y demás, pero tampoco, no, la utilización de ambos, tanto la temperatura basal como del moco cervical. Y el coitus interruptus, que duda cabe, que yo creo que muchos estamos aquí gracias a ese método anticonceptivo. Yo siempre lo digo que es un método que no es efectivo, pero sí que en determinadas situaciones de que no tienen otro método a mano, pues pueden solucionar un problema. En cuanto a los métodos de barrera, pues tenemos el preservativo masculino, el preservativo femenino, el diafragma y los espermicidas esponja. El preservativo masculino como principal método barrera, digamos que su objetivo es impedir que los espermatozoides lleguen a unirse con la célula germinal femenina. El preservativo femenino, que es súper, bueno, es muy difícil de colocar, ¿no? El diafragma, que es como una especie de capuchón que se coloca a nivel del cuello de la mujer, se lo coloca ella misma, y bueno, no tiene mayor trascendencia, lo que sí que debe ser usado junto con los espermicidas, en spray o en gel, y con las esponjas vaginales. Y luego pasamos al método, yo creo que el más utilizado, el más utilizan hoy las mujeres, hoy en día, tanto las mujeres como las adolescentes, porque hay que reconocer que muchas veces
la madre, siempre lo he comunicado yo, que van, digamos, pidiendo el método anticonceptivo a través de otros síntomas. Por ejemplo, dice, bueno, es que la regla es un poco irregular, pero en realidad la madre está buscando que esa niña no se quede embarazada. Por eso dice, bueno, si le puede usted mandar unos anticonceptivos que sean flojitos, que sea tal. Yo creo que para mí es ideal lo que están haciendo porque están evitando un embarazo en adolescente que le, digamos, le corta un poco lo que es su trayectoria como estudiante y como persona, ¿no? Una persona con 12, 13 o 14 o no debe quedarse embarazada porque, hombre, si se queda, pues ya está, ¿no? Pero no le corta un poco el curso de la vida, el curso normal de la vida. Y entonces, pues por eso yo creo que muchas veces son las madres las que van buscando ese anticonceptivo y muchas veces cuando le hacen la entrevista a la niña, pues lo que te dice, sí, estoy tomando esto porque tengo la regla irregular. Y entonces, claro, como te van con otra sintomatología, a veces te van con infección de orina y demás, dice, pero tú tienes relaciones, dice, ah, claro, sí. Entonces, es cuando te das cuenta que el método anticonceptivo es digamos que lo que están tomando es efectivamente como método anticonceptivo, pero no como, digamos, como un medicamento para controlar la regla. Le preocupan los efectos secundarios tanto como la eficacia, ¿no? De ese método anticonceptivo, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, que los efectos secundarios anticonceptivos orales son fuertes y de hecho, bueno, otra cosa que no se recomienda es el descanso, por Descanso. ejemplo, pero sí que yo he visto casos, por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, de tromboflebitis. O sea que, bueno, ¿sabes? Siempre y cuando, digamos que la paciente no tenga otro factor de riesgo, como por ejemplo el fumar, si una persona O fuma, no debe, diabetes, por o la ejemplo. diabetes, efectivamente, pero como ahora, digamos que la nueva corriente que hay es que nunca descansar de los anticonceptivos porque el descanso conlleva solo a que se pueda quedar embarazada. Embarazada. Pues para eso, efectivamente, quitar los factores de riesgo o dárselos a aquellas personas que no tengan factores de riesgo sería lo ideal. Pero bueno, eso tampoco lo puedes controlar así porque efectivamente hay gente que fuma, que tiene esa, digamos, Obesidad también, la ¿no? obesidad. Yo pienso que la obesidad ya es más complicada, es muy, Complicado, ¿no? sí, para darle método anticonceptivo, pero bueno, también si te lo piden, pues sería una cuestión de valorarlo, ¿no? Porque tiene muchos efectos No secundarios. obstante, doctora, los métodos anticonceptivos orales han mejorado la industria farmacéutica bastante, ¿no? Desde la Sí, primera sí, píldora sí, sí. anticonceptiva, que si tenía efectos secundarios, que si Han por un... cambiado mucho en la composición en sí, pues digamos que así como al principio, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar los anticonceptivos orales, que además no daba seguridad social, ahora solo dan un par de ellos, pues producía muchísimos efectos secundarios, las personas se ponían muy malas, bueno, se deprimían, engordaban, pero ahora actualmente no, ahora debido a la composición que se ha ido mejorando cada vez más, pues prácticamente no se enteran de que están tomando anticonceptivos y se lo llevan de una manera bien y cuidada, pues no hay ningún ¿Y de problema. qué modo también influye la industria farmacéutica en ustedes, en el colectivo de médicos, a la hora de decir, De recetar uno u sí, otro o cuando llegan de. los visitadores médicos, dicen, bueno, pues este es mejor? Pues nosotros los médicos de atención primaria, por lo menos en donde yo trabajo, tenemos un problema con los visitadores en ese sentido porque tienen la costumbre de que creen que nosotros no recetamos ni anticonceptivos, ni que damos consejos sobre prevención de De embarazo, ni embarazo. enfermedades de transmisión sexual y en muchas ocasiones no nos presentan los anticonceptivos. Entonces yo me he tenido que informar porque se lo presentan normalmente a la matrona o al ginecólogo. Pero ¿qué ocurre ya con los ginecólogos? Que esa parte la ha derivado a los médicos de atención Atención primaria, como está primaria. ocurriendo con muchísimas patologías, que dice, bueno, a su médico, a su médico, a su médico, y así su médico, pues en lugar de 7, porque trabaja 14 horas, ¿no? Si es posible. Porque claro, toda la patología de la mujer, del hombre, demás, no la puede llevar un médico en una consulta donde tiene 8 horas por paciente. Pero bueno, efectivamente, lo que tú te referías no nos influye en el sentido de que no, en muchos casos no nos presentan los métodos anticonceptivos. Entonces somos nosotros los que tenemos que buscar información de ver a través de otro, digamos,
de que los pacientes vienen con unos medicamentos que se están tomando, unos anticonceptivos, y ver, valorar y Claro, decidir. porque usted como doctora de atención primaria tiene el historial de cada paciente Exacto. y no lo tiene el ginecólogo, ¿no? Por eso. Efectivamente. Pero sí que es verdad que a toda persona que toma anticonceptivos orales, lo que se recomienda, aparte de una toma de tensión, efectivamente del peso, es realizarle una analítica, porque los anticonceptivos, claro, aparte de que efectivamente aumentan, se puede producir aumento de coagulación de la sangre, pues también produce aumento de transaminasa y aumento de lípidos y demás, que todo eso puede conllevar a efectos secundarios que no son deseables. Muy bien. Entonces tenemos también los anticonceptivos inyectables, ya prácticamente No se dan. no se usan en primaria tampoco, ni los parches. Una época que había un parche que, bueno, que salió y querían ponerlo al mercado, pero no tuvo éxito, porque date cuenta que un parche que había que cambiar cada semana, que claro, ¿dónde te lo coloca? Por ejemplo, una chica joven que va a la piscina, que lleva un bikini y el parche de pantalla es que no tiene espacio donde ponérselo. Sí, Y ¿no? además que si ya se le ve un parche puesto, ya parece que dice, mira, pues ya está, ya está todo preparado. Entonces no se están usando, no tuvieron mucho éxito los parches vaginales. En cambio, lo que sí ha tenido mucho éxito y mucha gente lo usa y con mucho, digamos, éxito, es el anillo vaginal. El Nuvaring es el nombre comercial del que nosotros estamos usando y, bueno, yo conozco bastantes personas, mujeres Que de tiene edad forma de joven, anillo tiene circular. joven, tiene forma de, efectiva, de anillo, lo usan sobre todo chicas jóvenes, ¿no? Que no tienen ningún efecto, digamos, o que no tienen ninguna patología. Y digamos que es bastante efectivo, No tiene ¿no? efectos secundarios No, realmente prácticamente. no tiene ningún efecto secundario ni a nivel local, porque es un anillo que tú te lo colocas en el cuello del útero y que hace el mismo efecto que un anticonceptivo tomado, pero con la diferencia Claro, de que, claro, nunca te olvida. no te olvides, porque el Entonces, tema del doctora del anticonceptivo oral es que se te puede es que olvidar. si se te olvida, ya está. O sea, si se te olvida una pastilla, bueno, la puedes compensar tomándotela al siguiente día, pero Sí. ya si se te olvida más veces, ya no tiene efecto. Entonces, digamos que no. Y a veces, yo sé que muchas veces cuando a una persona se le olvida tomarse el anticonceptivo, pues, y se queda embarazada, pues dice, ah, bueno, es que claro, estaba tomando un medicamento, estaba tal, pero en realidad Va. la causa principal de los embarazos tomando anticonceptivos es el olvido de la toma. Y eso, por ejemplo, en niñas adolescentes es muy complicado, porque date cuenta que todas las noches y a la misma hora, o todas, pero normalmente por la noche se tiene que tomar su pastilla. Entonces, como además salen y además pues tienen sobre todo en verano y tienen una vida pues más relajada, pues es muy fácil que se le olvide una toma y entonces pues no tiene su efecto. Por tanto, el anillo vaginal para mí me parece un método anticonceptivo pues muy efectivo y muy recomendado en las pacientes jóvenes, ¿no? En las pacientes, en las niñas, por ejemplo, en las niñas en una edad media, ¿no? En una edad entre 14 y 19, por ejemplo, se puede colocar y no pasa nada, y más mayores. En cuanto a existe también el dispositivo intrauterino, que sería un método recomendado para aquellas mujeres que sí que hayan tenido el primer hijo, El DIU, ¿te refieres? sí, el DIU. Y claro, recomendando a personas que hayan tenido el primer hijo porque pueden producir una infección en las trompas y eso lleva a esterilidad. Entonces, por tanto, claro, si no ha tenido su primer hijo, pues no se recomienda porque se puede quedar, vamos, en una situación, digamos, vamos, una situación crítica. Porque lógicamente no somos responsables tanto lo que lo recomendamos o lo ponemos, o como la persona que lo pide que se lo pone. En cuanto a métodos definitivos, tenemos la ligadura de trompas en todas sus formas, ¿no? Lo hay vamos, de electrocoagulación, a corte de las trompas y demás, y la vasectomía. Yo siempre recomiendo que estos métodos que son definitivos, que pasen por un control psicológico, ¿no? Quiero decir que un hombre, por ejemplo, que se vaya a realizar la vasectomía, pues lógicamente tiene que pensárselo muy mucho, sobre todo si es un hombre joven, independientemente del número de hijos que tenga, puesto que la pareja cambia y la vida va cambiando. Y si tú ahora dices, bueno, tengo dos hijos y no pienso tener más, pero ¿quién te dice dentro de 3 años si tu vida cambia o si pasa algo grave o lo que sea?
y quieres tener más hijos, luego es prácticamente imposible, hay que hacer un in vitro. Yo he tenido casos efectivamente de hombres que se han hecho la vasectomía y que luego han cambiado de pareja, su pareja no tiene hijos, quiere tener hijos y se han tenido que realizar un in vitro. Entonces yo creo que son métodos definitivos bien pensados, así como por ejemplo la mujer es diferente, ¿no? La mujer cuando se realiza ligadura de trompa ya lo tiene tan claro que Sí. ya, sí, que ya es un poco más, digamos, definitivo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, es así, son los ¿Pero a métodos. partir de una edad o realmente? Bueno, Claro. sí, la ligadura de trompa no se hace antes de los 30 años, por Claro. ejemplo, porque no, todavía no se considera a la persona en un estado de madurez suficiente Siente, para claro. decir, y dependiendo del número de hijos que tenga. Antes yo recuerdo que la edad tope era los 35. Antes de los 35. 35 no se le ligaban las trompas a nadie. Y la vasectomía también muy pensada. Pero hoy en día, bueno, teniendo en cuenta si a una persona que tenga 24 o 25, que tenga dos o tres hijos, si la acompaña un informe del psicólogo y demás, como que está preparada, pues se le puede hacer la ligadura. ¿Sabes? Que va variando según las circunstancias, según el momento actual, porque también si una persona tiene tres hijos, pues tampoco, no creo que con el paso del tiempo y teniendo en cuenta la situación actual de crisis, pues que quiera tener otros tres, ¿no? Sí. Por mucho que, en fin. De todo modo, doctora, las mujeres siguen encargándose de la elección y uso del método anticonceptivo. Yo no sé si a la consulta va también su compañero No. o solamente ella la que se encarga de pedirle un método. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque efectivamente en una pareja se supone que el método anticonceptivo ha de ser consensuado y elegido entre los dos. Y es casi siempre la mujer la que se acerca a hablar de anticonceptivos orales o a hablar de cualquier método anticonceptivo o de efectos secundarios anticonceptivos, pero el hombre muchas veces se mantiene al margen. Cuando tú, por lo que sea, cuando se acerca o cuando a consulta acude la pareja, los dos juntos, y tú le hablas a él que bueno, que si ella no puede utilizar anticonceptivos, él puede usar preservativo, o ya no parece que el hombre es bastante reacio últimamente al uso del preservativo, y no sé por qué, porque el preservativo, ya te digo, para mí es el método anticonceptivo ideal, entre otras cosas, porque previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no sé muchas veces por qué tienen esa falta de inicio Sí, en el uso, ¿no? pero se olvida mucho de, o sea, no es el tema de métodos anticonceptivos, prevenir embarazo y enfermedad de transmisión sexual, pero este aspecto que ahora vamos a tratar cuando usted ya lo diga, se olvida, o sea, como que a mí no me va a tocar, ¿no? Yo creo, exacto, yo creo que actualmente y hoy en día y más los jóvenes pues han perdido el miedo a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Parece que eso de que a mí no me toca, una época que bueno, que como se hablaba tanto del SIDA o del VIH, ¿no? Pues parecía que había como más respetito, ¿no? Pero actualmente hay un Se ha relax, relajado. se ha relajado un poco la situación y entonces pues los chicos no quieren usar el preservativo, las chicas son en muchos casos las que sufren las consecuencias, porque no nos olvidemos de que efectivamente hay enfermedades de transmisión sexual que producen hasta esterilidad y más, ¿no? Pero bueno, hablando de los métodos anticonceptivos, me quedaba un par de ellos, que uno Sí. de ellos es el anticonceptivo de emergencia, digamos, que es la píldora del día después, que es esa píldora que se toma para que te venga la regla, pero que no es un anticonceptivo, por eso se llama anticonceptivo o método de emergencia, ¿no? Usado bastante por los jóvenes, sobre todo, que cada vez la piden más, pero que antes hacía falta la receta médica y actualmente pues se puede comprar en la farmacia y no hay ningún problema. Por eso antes sí que muchas veces en la guardia nos iban a solicitar este producto de noche, pero ahora ya no, ahora irán a la farmacia directamente. Luego está la interrupción voluntaria de Voluntaria. embarazo, que bueno, que eso ya depende de cada persona y de cómo lo quiera hacer. Y luego está la otra píldora, ¿no? Que es la RU486, que eso es una píldora, digamos, que lo que produce es el aborto químico y que se utiliza también como coadyuvante del aborto normal, del aborto No, realizado a través de métodos quirúrgicos. muy bien. Bueno, pues esto sería la parte de métodos anticonceptivos.
Yo de Pero no hay todo. un método anticonceptivo definitivo, entonces, bueno, salvo el quirúrgico, ¿no? Exacto, el quirúrgico no. El Hombre, quirúrgico. yo creo que hay métodos anticonceptivos que son cómodos con métodos anticonceptivos, por ejemplo, el anillo El anillo vaginal vaginal. o el DIU cuando ya has tenido el Un dispositivo hijo. intrauterino, cuando ya has tenido descendencia, pero no son métodos anticonceptivos que previenen de las enfermedades de transmisión sexual. Sensual. Por tanto, hombre, no son los métodos anticonceptivos ideales para mí. Para mí tiene que ser la combinación y de hecho siempre se recomienda combinar ambos métodos anticonceptivos, tanto espermicida con preservativo, todo con el preservativo. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer es campaña y por eso muchas veces en el Día del Mundial del El SIDA SIDA. se reparten preservativos tanto a chicas como a chicos, porque qué duda cabe que si un chico no tiene preservativo y la chica lo lleva, pues Sí. ya no tiene excusa para no usarlo. Sí, y un Efectivamente. método cómodo que no tiene caducidad, ¿no? Que lo puede llevar en el bolso, Sí, cualquier lo puede cosa. llevar al bolso y no tiene ningún problema para usarlo, pues eso sería, vamos, que en fin, Lo ideal. los métodos anticonceptivos Anticonceptivo. más, sí, más así, más usados, ¿no? Bien, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, la más tarde, la que me suena a mí, la gonorrea, la sífilis. Sí, qué duda cabe que hay muchas enfermedades de transmisión sexual y que digamos que nosotros muchas veces no somos conscientes de que cada relación sexual tiene su riesgo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, y se lo digo así, que bueno, que cuando mantiene una relación con una persona, no solo la está manteniendo con esa persona, sino que la está manteniendo con todas aquellas personas que han tenido relación con su pareja. Y es verdad, porque hay gérmenes que no dan síntomas, pero que siguen ahí por una transmisión y que se lo pueden pasar a esa persona, ella a él o él a ella. Por tanto, yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que digamos que las parejas anteriores tienen que ver en la situación de salud actual, y eso, por mucho que nos guste o no nos guste, es así, y todos hemos tenido nuestro pasado, ¿no? Quiero decir que, y el pasado sigue. Por tanto, la conveniencia también, lo mismo, de utilizar la sinceridad ante todo, ¿no? De evitar la promiscuidad, las diversas parejas, ¿no? Por supuesto, la prostitución y, por supuesto, utilizar preservativo. Yo dentro de las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, las más frecuentes digo, entre los jóvenes, porque ha salido recientemente una vacuna para ello, que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, bueno, a mí prácticamente me sorprendió en el curso de mi ejercicio profesional, ¿no? Porque, bueno, eso que tú estás trabajando, trabajando, hasta que de repente, bueno, empiezas a ver que hay mucha gente que tiene carcinomas intracelulares, o sea, intranucleares del cuello del útero. Y fue cuando efectivamente se vio que estaba producido por el virus del papiloma humano sin dar otros síntomas muchas veces que ese. De ahí que ahora, actualmente, pues se esté vacunando a todas las chicas a partir de los 14 años y hasta los 24, nada más se recomienda, 24, 26, porque hasta a partir de ahí se supone que no tiene efecto. ¿Qué ocurre con el virus del papiloma humano? Es un virus que es un herpesvirus, de la familia de los herpes, pero que no da síntomas en muchos casos. En otros produce pequeñas verrugas, planas, pero en muchos no da síntomas. Con lo cual, cuando viene a dar en el hombre prácticamente nunca, si acaso da una uretritis muy, muy, muy pasajera, pero cuando viene a dar esos síntomas, pues ya digamos que ha afectado a las células. Lo que hace es que entra en la célula y produce una displasia. Esa displasia o digamos esa distorsión de lo que es el mecanismo normal de esa célula, el cuello del útero, pues va desde leve, moderada, grave y luego pasa a carcinoma intranuclear, que ya sería más grave. Pero mientras está en esos periodos de leve, moderado y grave, puede retroceder y por sí solo el organismo luchar contra ese virus del papiloma y digamos que no curarse solo. En caso de que no haya cura, pues entonces hay que hacer los controles pertinentes y luego el tratamiento adecuado, el tratamiento que sería quirúrgico. Hay que tener en cuenta que efectivamente las personas, sobre todo como son personas jóvenes, mujeres jóvenes, si se deja avanzar, pues el cuello se puede, digamos, sentir y luego a la hora de la maternidad futura tener problemas y tener que hacer cerclajes del cuello por ese motivo.
Después, hombre, como otro, yo siempre digo, a mí el que más quizás me ha impactado por la difusión sería ahora el virus del papiloma humano. Después hay otras infecciones que, bueno, que sí, que son las de toda la vida, que digo las de toda la vida porque son la sífilis, la gonococia, y otras además que vamos, que no tienen, vamos, que no tienen esa trascendencia tan, digamos, como enfermedad de transmisión sexual, porque sí que se habla también, por ejemplo, de la sarna como de enfermedad de transmisión, pero también se puede producir como una enfermedad normal en el contexto de una cercanía. Por tanto, no, bueno, no tiene esa trascendencia como tal. ¿Qué duda cabe? Que la gran enfermedad y gran epidemia de este siglo es el VIH. Hay que tener en cuenta que el VIH, por todo, hay como una tendencia que, y sobre todo en una época, que el VIH infectaba más a las personas homosexuales, ¿no? Pero se ha visto últimamente que Hetero. en las heterosexuales, efectivamente, es donde más incidencia tiene y que, bueno, que tiene un periodo, digamos, que no produce ningún síntoma y que eso hace que la gente se relaje un poquito, ¿no? Y eso, pues, yo creo que ha dado también a que se produzca más infecciones en un periodo tardío por la confianza que genera que no dé síntomas en un primer, en una primera, en un primer momento, ¿no? Pero bueno. Está bien. El tema de las enfermedades de transmisión sexual es diferente en hombres que mujeres, como a lo mejor a las mujeres es más complicado el tema de la curación, del tratamiento, Hombre, o depende. no, yo creo que las enfermedades de transmisión sexual prácticamente igual en hombre que en mujer. Lo que pasa que, claro, muchas veces debido a la falta de uso de preservativo y a la alta promiscuidad, a lo mejor afectan más a hombres que transmiten, ¿no? Pero qué duda cabe que la mujer igual, ¿no? Lo que hay que hacer es una buena revisión y actualmente a través de las analíticas de la serología se le está haciendo, yo por ejemplo, como norma a todo el mundo, ya le estoy pidiendo la serología de la del UE, de gonococia y VIH y también de la hepatitis A, B y C, o sea, aunque la A no es de transmisión sexual, pero ya pido toda la serología porque así ya voy a tener, digamos, un punto de partida, porque también me ha pasado que, bueno, que si tú, por ejemplo, que antes no nombré la hepatitis B y C, que si tú en un momento de tu vida vas a un hospital y por el motivo que sea, tú contraes una hepatitis B o C, ¿cómo sabes que la has contraído ahí y no la has contraído por transmisión sexual? Tienes que tener un punto y una analítica hecha en tu centro de salud para que sepas que antes eras negativo y ahí has entrado y te has vuelto positivo. Entonces, es un tema complicado. Gonorrea también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual y efectivamente, así como en la mujer prácticamente no da síntomas como tal, pero sí que en la mujer sí que puede producir una infección de las trompas con esterilidad, tanto eso como la sífilis, pero en el hombre sí que la gonorrea produce una uretritis con, digamos, con salida de flujo a través de la uretra. Por tanto, los hombres se dan cuenta inmediatamente de que tienen algo que no va bien y acuden a consulta. Es muy fácil de tratar. Si se trata en el antibiótico que usas es muy fácil y no tiene ningún efecto secundario si se trata en su primer estadio. Lo mismo ocurre con la sífilis. Cuando dan algún tipo de antibiótico, doctora, hay que terminar el antibiótico, ¿no? El De antibiótico completo, sí. Lo que pasa completo. que en el caso, por ejemplo, de estas infecciones se da penicilina pinchada. Penicilina. Entonces, aunque es doloroso y demás, pero vamos. No, también se puede tratar con algún antibiótico tomando, pero como va a ser más efectivo si tú se lo pinches, porque además no se va a olvidar. Yo pienso de todas formas que muchas veces en la enfermedad de transmisión sexual, sobre todo los hombres más, sobre todo, pues como muchas veces les da un poquito de corte ir a lo mejor a su médico de cabecera, además, van a un médico privado y eso hace que a lo mejor el seguimiento. Porque lo ideal es que el seguimiento se lleve por el médico, por La atención atención primaria, por el primaria. médico de cabecera. Entonces hace que de alguna manera, pues, no se haga ese seguimiento por un poquito de eso de, bueno, yo voy a mi doctora y si mi doctora se lo dice a mi pareja,
¿Sabe? Porque el problema es que muchas veces muchas de esas infecciones se producen al margen de la pareja, con otras parejas, quiero decir, efectivamente por la promiscuidad. Entonces, bueno, eso es así. Pero... La sífilis también, otra enfermedad de transmisión sexual. Sí, igual, sí. Igual la que la gonorrea. Sí, lo que pasa es que la sífilis produce una lesión en el... en la sífilis primaria, en el sitio de inoculación, que es como una ulcerita, que la característica es que no duele, ¿no? Entonces muchas veces sí que los hombres, ya no se ve tanto, eso sí es verdad, acuden a consulta porque ven como una pequeña úlcera que no le duele, y entonces ahí es donde tienes que empezar a hacer las pruebas, pero primero hay, de entrada hay que tratar. Igual que bueno, que el herpes también es una enfermedad. Todo lo que yo digo es que todas las infecciones que se produce en el área genital, son enfermedades de, bueno, o a nivel de relaciones sexuales, son enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces la gente cree que, bueno, que el, por ejemplo, el virus del papiloma humano, debido al aumento de relaciones orales, pues también afecta a la boca. Y yo he visto, bueno, personas efectivamente que tienen lesiones a nivel de boca, faringitis de repetición muchísimas, que están producidas por relaciones genitales orales, o sea que hay que por utilizar sexo oral, ¿no? Por sexo oral, efectivamente, por una relación que tiene que ver con no usar el preservativo. Hay que usarlo siempre en todo tipo de relación, tanto oral, genital. Y hay un desconocimiento de eso, entonces lo... Hay un desconocimiento porque yo creo que dice, bueno, no pasa nada porque, claro, como no te quedas embarazada, es que ahí es con lo que digo yo, la relación entre embarazo y en... enfermedad de transmisión sexual. Parece que si te relajas del embarazo, lo otro a mí no me va a ocurrir porque yo estoy muy sano o yo estoy muy sana, pero nadie sabe cómo está en realidad, porque nosotros podemos tener, como yo bien decía, podemos tener algo que ha venido de atrás, de alguna relación anterior, y se la podemos contagiar a la otra persona. Claro, claro, y se manifiesta. Pues eso sería, digamos, dentro de lo que es las enfermedades de... Pero la más general de la enfermedad de transmisión sexual, lo del papiloma, ¿no? Actualmente sí, actualmente sobre todo porque afecta a una amplia población, sobre todo a chicas fundamental, ¿no? Y que yo creo que no se ha informado suficiente sobre ese tema. Afortunadamente ha aparecido la vacuna que no cubre a todo serotipo, pero bueno, pero por lo menos está ahí, ¿no? Digamos que como enfermedad efectivamente de transmisión sexual que está produciendo el origen de ahora mismo del carcinoma de cervix, es el virus del papiloma humano, porque qué duda cabe que todo el mundo sí que piensa en el VIH, piensa en el SIDA, pero no piensa en el otro, entonces no piensa en el virus del papiloma humano, y también depende de... Después hay muchas más enfermedades de transmisión sexual, como yo decía, la hepatitis B, la hepatitis C, bueno, hay otras que se pueden transmitir a nivel sexual, pero que digamos que las consecuencias son diferentes, ¿no? Son otras consecuencias más que tienen otro tratamiento y que, bueno, que son diferentes. Hay otro tipo de transmisión que a mí se me olvidaba decir, que es la transmisión cuando la madre está infectada, de madre a hijo, la señora se queda embarazada. ¿Lo transmite a través de la placenta? Exacto, que es lo que es la vía, digamos, la transmisión vertical del germen de madre a hijo o durante el parto a través del canal del parto. Entonces también sería una prevención y una, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otra enfermedad que yo tenía aquí apuntada, una se llama cándida o candidiasis. Bueno, pero la candidiasis vaginal es muy frecuente. Y además es una enfermedad por hongo. Y que no, yo no la considero tanto dentro de enfermedades de transmisión sexual, aunque puede ser, es una enfermedad de transmisión sexual, porque muchas veces ocurre en mujeres, pues, por la toma de antibióticos, por una baja de defensa, en personas diabéticas. Entonces, para mí ya la candidiasis vaginal es como más una enfermedad vaginal como tal, pero no una enfermedad de transmisión. ¿Sabes que dentro de las enfermedades de transmisión sí que tiene esta? Y prácticamente, ¿no? Prácticamente. ¿Y cómo influye, doctora, Internet? Es básico en todo este tema, pero también muchas veces nos da informaciones contradictorias y después casos de una amiga, de foros y todo ese tipo de cosas que realmente... Vamos con un método anticonceptivo porque me lo ha dicho mi amiga, porque me lo dijo mi vecina, sí, pero lo ideal es acudir a tu médico de atención primaria o tu doctora.
Yo creo que yo siempre he dicho que lo básico es que, por ejemplo, en el caso de las chicas cuando empiezan a utilizar los métodos anticonceptivos, sus padres, ¿no? Lo primero es confiar en sus padres. Pero ¿qué ocurre con los padres? Que muchas veces no están preparados y a veces tampoco, diga, aunque sepan que sus hijos puedan mantener relaciones, no saben qué hacer en ese momento. Por tanto, primordial, talleres para padres, talleres de educación sexual, que sepan que los niños cada vez antes empiezan sus relaciones sexuales y que eso es así, o sea, que no lo vamos a cambiar. Sí. Por mucho que nosotros nos enfademos, nos guste o no nos guste, eso es una evolución natural del ser humano de hoy. Quiero decir que la niña le viene la regla a los 10 años, a los 11, y a partir de ahí, pues ya digamos que empieza en escalada hasta los 13, 14 y demás, sí, las relaciones sexuales, teniendo, se considera que la primera relación sexual en el chico, no en la chica que está antes, a los 14, pero en el chico porque el desarrollo es más tardío. Más tardío, más entonces, lento. Claro, pero ¿qué ocurre entonces con la chica de 12, 13? Se busca un chico que, por supuesto, sea mayor, porque si no tiene nada que hacer. Pero para mí eso, primordial, talleres para padres, que actualmente pues hay un escaso, ¿no? Que confíen en sus padres, que le pregunten, y en el caso de que sus padres pues no sepan resolver la duda, al médico de cabecera. O sea que como ya son la mayoría de los casos mayores de 14 años, pues tiene que ser al médico de primaria. A mí al principio me chocó mucho cuando empezó a irme niñas de 14 años. ¿Iban solas o con las madres? Al principio iban solas. Solo. Actualmente no, actualmente va la madre y me pide el método anticonceptivo para su hija porque no quiere. Pero claro, pide un método anticonceptivo, pero digamos que no es consciente de la parte que yo decía, de la parte de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, la mayoría de veces lo que te pide es un anticonceptivo oral y vamos, se le manda una analítica, se le pide una analítica, se le pone y ya está, no hay más. Y después ya a partir de ahí pues sí que hay que hacer la mera citología, pero bueno, también eso actualmente se está haciendo en los centros de salud y no hay ningún problema. Pero sí, no hay ningún problema ni con los padres ni con las madres. Quiero decir que así como antes parecía que los padres eran como muy, muy reacios a que los niños tuvieran sus relaciones, actualmente es algo que se considera normal. Hay gente que habla conmigo y me dice, bueno, yo sobre todo cuando se les plantea el problema a las madres, me dicen, no sé cómo tú lo puedes ver normal. Digo, pues igual sí, igual es verdad que lo ven raro que yo lo vea normal, porque a mí me llegan casos, a lo mejor todos los días, uno o dos, y esa persona es su primer caso para ella. Pero eso ocurre por lo que yo te decía, porque a las madres no se les forma para que sepan que sus hijas van a tener relaciones sexuales pronto, y sus hijos. Es más, todavía la mujer canaria, o la mujer canaria o de donde sea, pero la mujer que va a mi consulta sigue siendo con tendencia machista en el sentido que dice, bueno, a mí eso no me preocupa porque tengo dos hijos varones. Digo, sí, te tiene que preocupar igual, porque las enfermedades de transmisión sexual le van a afectar a tu hijo, y ten en cuenta que si a tu hijo le afecta, a ti te va a doler igual que si es una chica y no se queda embarazada, pero va a dejar embarazada a otra persona, y esa y ese niño va a ser tu nieto igual. Igual venga de un niño, venga de un niño. ¿Sabes? Todavía existe eso de que, bueno, como es un chico, pues, bueno, lo va a pasar mejor. Yo creo que no. Yo creo que tanto chicos como chicas iguales, pero con la dificultad de que la chica lo tiene peor, en el sentido de que bueno, es la madre normalmente de la chica la que se va a ocupar de ese bebé, en el caso de que lo tenga, y si no, de las consecuencias de un aborto, en este caso. Aborto. Sí. Entonces, un método que evite la evolución, la ovulación y sin síntomas secundarios, no existe. No, sin síntomas secundarios, la ovulación ya no. Sí. No, efectivamente, no existen los anticonceptivos orales y bueno, más o menos actualmente pues están cubriendo la parte. ¿Y un método anticonceptivo coste eficacia? El preservativo sería. El preservativo para mí, ya te digo, con lo barato que es y con lo eficaz que es, lo que yo no entiendo. Lo que hay que dar es verdad, que talleres para enseñarle a los chicos a ponérselo. A utilizarlo. Sí, y a ponérselo, porque muchas veces la dificultad que tienen ellos es la colocación del preservativo en sí cuando están previos a la relación sexual. Creen que primero empiezan la relación y luego se lo ponen, con lo cual muchas veces ya eyaculan y se ha producido un posible principio de embarazo. Y luego creen que poniéndoselo a media, pues entonces es efectivo y no es así.
Por tanto, sí, efectivamente. Consejos y recomendaciones del tema de hoy, métodos anticonceptivos y enfermedad de transmisión sexual, ¿qué le diría a los que nos están escuchando, nos están viendo, doctora? Pues yo lo que le diría es que a todos aquellos padres que tengan hijos en edad adolescente, que es cuando, digamos, se empiezan a utilizar los métodos anticonceptivos y los desconocen, tanto los padres como los hijos, pues que hablen abiertamente del sexo, que le pregunten sobre su vida sexual, que no es nada de, que es algo hoy en día muy normal, que los niños establecen sus relaciones a través del sexo, o sea que a veces es así, no hay otra. Y que confíen, si un niño o una niña no confía en sus padres, nunca va a tener una vida sexual de calidad porque va a estar escondiéndose. Y por otro lado, es más propenso a contagiarse a nivel de relaciones de enfermedades de transmisión sexual por relaciones sexuales porque realmente no tiene un apoyo. Entonces, para mí es fundamental la confianza de los padres, la formación de los padres y los talleres para chicos. Y ya a partir de ahí, bueno, ya cuando ya la persona es más mayor, pues entonces ya no tiene problemas porque ya digamos que se plantea ya la relación como una relación más estable, como una relación que, bueno, ya se informa más y se forma. Ya para el próximo día, doctora, ¿qué tema vamos a Me tratar? gustaría, pues ya que estamos dando todo lo que es adolescencia, en relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y demás, pues me gustaría hablar de la patología, en este caso maligna en la mujer, los cánceres ginecológicos, tanto a nivel de cáncer de mama como cáncer de cuello. Cáncer de cuello. Bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta Gracias. mañana. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenes, médica de atención primaria del Centro de Salud Arguineguín, donde hoy hemos tratado los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, haya sido su agrado. Le esperamos el próximo jueves a la misma hora con otro tema, cáncer de mama y genital. Muy buenos días, Gran Canaria.